Mafiteros, ¿cómo están? Ya estamos aquí otro día felices de estar con ustedes transmitiendo y haciendo ejercicio en casa. Ella es Daniela, yo soy Angélica, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva transmisión de Pumafit. Esperemos que estén listos para saludar un poquito. Hoy vamos a hacer cuadros, entonces acerquen su... Exacto. Hoy está Tito y Sofi con nosotros. ¡Hola! Estaban ya pintando un cuadro como Van Gogh, más bien, pero esta vez tenemos cuadros en lugar de lunch. Miren, solo necesitan su tapete o toalla para que puedan acostarse en el piso, y su agua y su toalla para secarse el sudor, y listo. Y ya, ¿sabes? Entonces, la verdad es que ya saben que toma agua siempre que pasamos, ¿no? No cambia, ¿sí? Esta es la rutina de siempre, tomar agua antes de las clases. Sí. ¿Cómo les va en sus vacaciones? Bien, ¿no? Ya me vi, exacto. Pues lo rico de las vacaciones, estas en particular, para mí, es la comida, la verdad. Pues por eso hay que quemar unas cuantas calorías. Para poder comer a gusto. Para poder comer a gusto. El remordimiento, exacto. ¿Qué van a hacer? Un poquito de remordimiento. Bueno, todavía no. No sabemos. Unos romeritos. Un bacalao. Una ensalada de manzana. Oh. Sofi, ¿qué comes, Sofi? Un pastel de chocolate. No, tampoco. Oh. Bueno, pues ya, vamos a empezar. No, Sofi, hoy pueden hacer la clase. Sofi, que nos dijo que sí a todo, tendrá que hacerla con nosotros. No sabía. Va, pues empezamos a calentar y listo, ya. ¿Sí? ¿Ves, mi sí? Sale. Abrimos piernas más allá de lo ancho de los hombros y empezamos manos a la cintura. Uno, dos, tres. Que jala la música, no hablemos tan rápido. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Manos arriba, bajo. 1, arriba. Al otro lado, 2, arriba. 3, arriba. 4, 5, 6. 7, 8, 9, vamos a hacer 12, 10, dos últimas, 11, 12, sale, en esa misma posición, manos arriba, empiezo, 1, 2, 3, 4, acuérdate que si subes la rodilla, tu espalda está derecha, tu abdomen contraído, y ahí sube, no estés enconchada, conchada, bajando el tronco, sube la rodilla, dale. Cambio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siguiente, cierro piernas. Manos arriba. Puntitas. 1, al frente 2, y abajo 3. Sal. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dos últimas, 1, sale, vamos, pierna atrás, vamos a estirar, vamos a empezar a estirar cuadros porque los vamos a motivar a que salgan. ¿Listas? ¿Listas? Sale. 1, regreso. 2, lo más atrás que puedan ir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sale, empiezo a marchar en mi lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 20 tiempos de este. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Flexiona la otra pierna, voy abajo. Cambio. 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me empiezo a trotar en mi lugar y voy a hacer patada al frente. 1, 2, 3, 4, patada al frente. De futbolista es la bici y a mucha honra. 4, patada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos llevamos, mis? 2, mis. 5. ¡Dale! ¿Ves? ¿Es nuevo por esos gritos? Eleva la pierna. No la dejes aquí, nomás así, sacudiéndote el pie. Elévala. ¿11? Sí. ¡Última! Sale. Posición baja, un poquito. Todavía no vamos tan abajo. Y vamos a hacer brazos arriba. 1, 2. 1, 2. Ahora, cuando avances, que tus rodillas no se muevan todas así. Raro y feo. Listos, listas. Sale. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1. Sacamos el arrastre y... ¿Cómo? No, de la derecha nos cerraste y... Ya nos cerré la otra y... ¿Ya me alcanzaste? Dale, 4 más. 3, 2, 1. Tiempo. Trota otra vez. Manda un poquito más arriba las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 2, 6, 7, 19, 20. Voy a hacer pie, llevo talón a la pompa y me estiro como si me fuera echando un clavado. No, clavado no, porque sería para abajo, ¿no? Entonces, como si fuera a volar como Superman. Listo, listas. 3, 2, 1, sale. 1, 2, llevo bien el talón a la pompa. 3, ya saben que me encantan estas cosas de zumba. 5, estírate bien, aprieta el abdomen. 7, 8, 9, 10, 11, 2 más, 1, 2, trota, rodillas más arriba, ya casi llego. Se me olvidó el otro nombre mismo. ¿Navidalandia? Mis, el ejercicio, el nombre del ejercicio. Ah, concéntrate, Mis. Pues en Castillero, pues dije, a la Villa de Santa Cruz. Ay, ya, ya, sí, sí. A la Villa de Santa Cruz. A todos los pumapiteritos que nos están viendo, ya hicieron su casa. Acuérdense que el 24 de la noche pueden cambiar ustedes. No es cierto, no es cierto, porque Santa ya viene. No sigan los malos consejos, ya los duendes empataron todo. ¡Tiempo! ¿Unos armados? Sí, mister. Sí son malos, pero, o sea, también. Pobrecitos. Exacto, imagínate hacer magia para tantos. Se cansan. Tomen agua. Vamos a trabajar en una especie de series de tres. Vamos a hacer dos abdómenes con un ejercicio aeróbico de fuerza de tren superior. Entonces, haremos como el básico del abdomen, una variación y el ejercicio ya sea aeróbico o de fuerza. ¿Okay? El primero, con su tapete, su colchoneta, su toalla en casa, crunch básico. Recuerda,
El crunch básico es los pies flexionados y las piernas flexionadas y los pies apoyados en el piso, manos en la nuca, codos bien abiertos y subo el pecho al techo. Esto es, no subo la barbilla a las rodillas porque puedo lesionar mis cervicales. Ese es el primero. El segundo, crunch en 90, el mismo movimiento del tren superior, pero ahora mis pies están elevados, despegados los talones de las nalgas y 90 grados. Y el ejercicio aeróbico en este caso, me traía brazo aquí y acá arriba. Y ya. ¿Estás? Ay, pero no me voy. ¿Ven por qué me empiezo a convertir en Grinch? Les voy a enseñar mi manita. ¿Se ve? ¿Está verde o no? ¿Sí se ve o no? Me estoy convirtiendo en Grinch porque Daniela no trajo el cronómetro en la última lista. Madre mía. Ah, ya, aquí lo traje, sí estaba, nada más que sí. Así como ella toma agua, yo luego tomo aire. ¡Sas! ¡Listos! 40 segundos de trabajo por 20 de descanso. ¡Listos! ¡Listas! 3, 2, 1. ¡Cronchito básico! ¡Dale! No te quemes. Adminístrate. Todo tu esfuerzo concentrado en los cuadros. Tu vista en el techo y sube. Dale, dale. 10 segundos. Dale, no te pares, arriba. Abre todos hacia el techo. Tiempo. Descanso. Vamos al crunch 90-90. Acuérdate, los talones no se caen. Están arriba. ¿Eh? Ahí, fácil, está esto, mis. Sí. 5. Sí. 4. 3. 2. 1. Dale, arriba. Toma un ritmo. No empezamos haciéndolo muy rápido porque entonces, justo como dice la Miss, te quemas y ya después ya no puedes más, ya no haces cuadros, no subes y estamos ahí descansando. Recuerda que tus manos son solo para darle apoyo a tu cabeza, no para jalar tu cuello sin freno. Entonces, aprieto
y ahí mantengo pegado mi cuerpo al piso. Dale, y hasta la punta del pie está viendo hacia tu cara preciosa tuya de ti. Es que estaba haciendo una y una y luego ya se me olvidó cuál subía primero. ¡Tiempo! Ustedes eran los dos. Ustedes seguro sí coordinan. Oigan, mi puntero dáctilo, creo, hasta los saco sangre. Listos, listas, 5. El lado al lado. 3, 2, 1, vale. Igual ahí tengo que mantener mi espalda pegada al piso. Relaja tu cuello, no estés aquí. Que estás por nacer.
Dale, dale. Tú puedes. Allá. Dale, dale. Cuando mis piernas están extendidas, mi tronco está echado para atrás. Cuando mis rodillas van al pecho, mi tronco sube también. Ese primero. El segundo, en posición de doble crunch, pero ahora cuando las piernas están flexionadas, suben a 90 y solo bajas los talones al piso. Ya no extiendes. ¿Sabes? Esta vez tus piernas se quedan con esa flexión. Lo único que haces es que tus talones tocan el piso y suben. Y el último, lagartija. Mis, estás dando... Disculpenme. Disculpen, amigos de mi cámara. Ahí, acuérdate. Baja hasta sin darle arrimón al piso. Baja derechito, derechita. Ahora, si todavía está muy difícil eso, pon las rodillas en el piso sin sacar la cadera. Y baja. ¿Sabes? ¿Listo? ¿Listas? Sí. 3, 2, 1, sale. Ahora aquí no me hago concha. El cuello está extendido, el pecho está afuera. Y ahí mantengo esa posición. Dale, dale. Dale, no pares. Tiempo. O sea, acuérdate, doble crunch, pero ahora 90-90, mantienes las piernas, talones van al piso y regresa. ¿Listos? ¿Listas? 5, 4, 3, 2, 1, dale. Es el mismo movimiento que en el anterior. Cuando tu tronco va atrás, tus talones bajan al piso. Cuando tus rodillas suben, tu tronco se acerca a ellas. Respira, inhala, exhala. Toma un ritmo. Tú puedes, venga. Cinco. Dale, no pares, tú puedes. Fuerte, Pumas. Tiempo. ¿Listos? ¿Listas? Sí, sí, obvio, siempre. 5, 4, 3, están subiendo. 1, sale. Y como que tu tiempo pura madre. Pues sí, porque el descanso solo son 20 mil y el tiempo son 40. Pues sí, pero como más de la vez. ¿Cuánto va mis? No, 20, 25 ahora. ¿No me atreves? ¡30! ¡10 segundos! ¡Tiempo! ¿Ves mis? Bien fácil. ¿Qué me duele mis manos? Ah, pues por eso. ¡Siguiente! ¡Ah, pose sexy! Lo que todos estábamos esperando. Verme en posición sexy. Pero, sí. Ah, pero mejor vayamos. Sexy. Ahí está. Sexy. De lado. Una pierna flexionada, apoyada en el piso. La otra flexionada por encima. Apoyas la planta. Codo. Codo. Manos detrás de la nuca y codo. Intenta llegar a la cadera.
Ahora evita irte hacia atrás, derechito, todo el trabajo es con la lucha. Un lado, el otro, y después, izquierdas. Es el favorito de la misa. Vale, ahora amortigua. No estás matando cucarachas. Un solo movimiento, en cuanto caes, ya empiezas a flexionar rodillas para amortiguar. ¿Listos? ¿Listas? Tres, dos, uno. ¡Sale! Ay, no puedo hacer ese. Estoy esa mano. Les voy a decir qué me pasa. Me duele mi cuadrado lumbar. Entonces, esos ejercicios de la noche. Pero ustedes sí, dale. ¿A ti también? Si les duele de pie, a mí solo de un lado me duele. A mí también. ¿Del izquierdo? ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste tú? Exacto. Más bien, ¿no? 10 segundos. Que nos diga qué hizo. Yo compenso con la cadera al caminar. Pero Sofi, ¿quién sabe? Nada. ¿Nada? Pues tal vez ese es el problema. ¡Cierto! Bueno, siguiente, del otro lado. Acuérdense, no se giren. Tienen que estar derechitos, derechitas. 3, 2, 1. ¡Sale! Voy a tener lunch de un lado y del otro no. Aprieten el abdomen, no se giren. El chiste es que trabaje su oblicuo, sus oblicuos. Rusos, tres. ¿Ya sienten sus cuerpos? Dos. Ya. Uno. Sale.
Dale, dale, respira. Aprieta el abdomen. Las demás no cuentan. ¡Listos! ¡Listas, estrellas! ¡Hasta la tres, dos, uno! ¡Sale! No, te doy tantito de mi color de piel. El verde me sobra, entonces. ¿Cómo va el range? Si eso está muy difícil, puedes tomar tus rodillas y jalarte para quedar sentadita, sentadito. Si no, ya no vuelvas a poner pies en el piso ni manos y sube sin sostenerte de tus piernas. ¡Cinco! ¡Tiempo! Jumping. Es otro. 5, 3, 2, 1, dale. Así, si vas a elevar mucho o hacemos skipping, pero también tu lugar chiquito, pero aumenta la frecuencia de ejecución. Dale. No se levante, no tengas un poquito y no lesiones hoy. Y después elevamos cadera. El mismo movimiento, pero ahora completo y elevamos un poquito la cadera. ¡Sas! Y arriba hacemos arañas. Araña, acuérdense, en posición. Primero se atajan para no enseñar sus caras. Es así. Manos cerca de piernas. Ahora sí la cadera queda arriba y ahí voy a bajarla frente al piso. Ahora, por lo menos a la altura de las manos. No soy avestruz y estoy metiendo la cabeza. ¿Sabes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Listos, listas! ¡Sí! ¡Vamos, abdomen bajo! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Dale! Las alitas por detrás de la espalda. Thank you.
baños. Tiene que hacer aeróbico, mis. Estoy. ¿De a mí? Sí. Con baile. Sí, con ganas de baile. Listos, listas. 3, 2, 1, sale. Hombros. Si eso ya está muy fácil para ti, puedes echar los codos para atrás y entonces trasladarás ese esfuerzo también a los tríceps. Cinco. Tiempo. Última. V. Abdomen de V. Es un doble crunch. Pero tus piernas esta vez van a estar completamente extendidas y vas a subir con las piernas extendidas acercándolas al pecho. Ahora recuerda, no estás haciendo cancán, tus piernas no se flexionan, esas cosas raras no. Luego, en esa misma posición, una pierna y luego la otra, la que se queda abajo ya no toca el piso. Y la última, dos pasos y toco. Arriba. Dos pasos hacia un lado. Tocas el piso, bajas las nalgas lo más que puedas. No nada más bajas el tronco superior, el tren superior. Baja y toca el piso. Sí. Sí. Okay. Listos, listas. Sí. 3, 2, 1. ¡Sale! ¡Dale! El mismo principio que el doble crunch, tu tronco va hacia atrás cuando tus piernas bajan. Vale. Saca el pecho, no te encorves, no estoy hecho bola o hecha bola. Mi pecho está afuera. 10 segundos. Tiempo. Va, una y una. Tres, dos, uno, sale. Una y una. Dale, tú puedes, inhala y exhala, respira, mantén un ritmo. Ya casi acabamos. Casi, casi. Diez segundos. Tiempo. Arriba, dos pasos y toco el piso. Venga, es el último aeróbico. ¿Sí, verdad, mis? Sí, mis. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Recuerda que no tienes que tener. No es necesario que tengas un gran espacio en casa. Da tus pasos más cortos. Si tienes la posibilidad de darlos más amplios, entonces, como Dani, que se le está saliendo un poquito de poda al pelo, ¿no? Ahí me chico. Así. Ahí ya. Te presto un poquito de mi mitad. Gracias. 10. Dale, más rápido. 5. Ahí me salió el chapulín colorado. 3, 2, 1. Tiempo. Dios mío, son todas mis otras. Toma el agua. Sí. Me orienté luego, amigos. ¿Cómo están? Bien. ¿Ya sienten sus cuerpos?
pasan. Sí, muy bien. Correcto. ¡Sas! ¡Un jueguito rápido! ¿Qué? Pues sí. ¿Pues sí? ¿Qué? ¿Pues qué? 10 numeritos. Vamos. ¿De cuál pierna? Ok. ¿No? ¿Qué opinan ustedes? ¡Sí! ¡Sí! Un efecto. Sale. Sentadilla. Sentadilla chiquita. 10 numeritos. Luego, un paso al frente. Sentadilla chiquita. 10. Cambio de pierna, la pongo al frente. 10. Mantengo las piernas juntas. 10. Ahí. Y sentadilla. Posición de sentadilla. Mantengo 10 tiempos y listo. Ya acabamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Listos! ¡Listas! Pues sí, ya okay. 3. A la vez le encanta. Vean su promoción. 2, 1. ¡Sale! Pero qué piernas van a tener que. 4 y 6. 3, 4, 5. Nalgas. 7, 8, 9. Morales. Exacto. 10. Pierna al frente. Acosté muy rápido. 1. 2. 3. 4. 5. Es perreo. 6. 7. Cuidado con la rodilla, que no se esté yendo. 9. Cambio. No te levantes cuando hagas los cambios. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. No saques la cola de pato. 9. 10. Juntas. 1. 2. 3. 4. Baja. 5. Que tus rodillas no rebasen. 6. 7. 8. 9. Y así todo. Tomen agua. Y vamos a estirar un poquito para terminar con nuestra clase. No sé si así DJ Sofi nos pueda poner algo más tranquilo. Adócala. Al estiramiento. Exacto. Inhalo. Exhalo. Y van boca abajo como la mis. Va. Manos a la altura del pecho. Ahora vienen de un lado, nosotros estos. Manos a la altura del pecho y elevamos para hacer una cobra. Ahora tienes problemas en las lumbares. Entonces lleva tus manos un poco más al frente. Así como yo. Y ahí sube. Ahora, gira tu cabeza y voltea hacia la derecha y hacia atrás. Cambio, regreso al centro, voy al otro lado. Regreso al centro, bajo, llevo pompas a los talones y hago una reverencia. ¿Ahora sí le salió? ¿Pompas a los talones o no? Mira ahora, para estirar hombro, pasa tu mano por debajo del otro brazo estirado, la palma hacia el techo y baja. Muy bien, muy bien. Acá nuestro staff haciendo con todo el ejercicio, toda la clase perfecta. Regresa con cuidado, cambia de lado.
recostarte otra vez sobre tus cuadros. Talones a las nalgas. Y eleva tu tronco para hacer una unida. Despega el pecho al piso. Regresa con cuidado. No azotes tus pies. Siéntate sobre tus talones. Si eso está muy complicado para ti, ponte en cuclillas. Sí me salió. Y ahí estira tus brazos hacia el techo lo más que puedas, hacia atrás y hacia el techo. Equilibra. Con tus piernas juntas, gira y abraza tus piernas de lado. Sean buenas personas, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos. Yo soy Daniela. Ay, yo Angélica. Y ella es Angélica. Bye.